Plus 100. Minimums 30, 20, 10. Saludos, aviadores virtuales, ¿cómo están? Espero que todo bien. Estamos haciendo piernitas en nuestro tourcito UFR. IFR, diría yo, porque hay varios vuelos que son IFR. Estamos ya del otro lado del charco, como decimos nosotros. Estamos en México. Ya salimos de Estados Unidos. Iniciamos en México, entramos a Estados Unidos y volvemos a salir de Estados Unidos. Ahora estamos en México. Y acá nos tocan varios vuelos locales, UFR, aeropuertos desconocidos. Y bueno, en mi caso, ¿verdad? Para algunos tal vez son conocidos, pero para mí son totalmente desconocidos. Si no me equivoco, estamos en la pierna número 11. Pero voy a verificar ahorita mismo, abrir la página de Ibao. Vamos a chequear que la información sea correcta. A ver, la página de Ibao suele ser. La página de Ibao suele ser algo lenta. Bueno, la página del tour. Correcto, estamos en la pierna número 11. Estamos en el aeropuerto Nuevo Casas Grande. Y vamos al aeropuerto general Roberto Fierro Villalobos Internacional de Chihuahua, si no me equivoco. Ese es nuestro destino. Así que, pues nada, estamos motores apagados. Ya estamos conectados a la red de Ibao. Ya hemos mandado nuestro plan de vuelo. Hay control de Centro México. Creo que él nos va a hacer el servicio ATC, lo que estoy leyendo acá. Pero él controla después a partir de los 18.500 al cambio de altitud. Y él puso un remar ahí de que él da servicio de ATC. Pues hay que hacer contacto inicial. Así que vamos a ver cómo nos va. Es un vuelo prácticamente que es IFR, no es UFR, ya que vamos a volar hacia un board de Bora Bora. Entonces es un vuelo con instrumentos. El aeropuerto en el que estamos no hay información alguna. Charlie Wolf era. Que no existe. Y el aeropuerto de Chihuahua sí existe información. Así que allá tenemos la información básica del aeropuerto. Ahí se los voy a compartir. A ver por qué no está compartiendo. Ah, porque estoy en esta página ya. Creo que era así, así, así. A ver. Esto cuando le entra a Chiripiorca. Ahí está. Bien. Esta es la información de nuestro aeropuerto. La llegada. Pues la veremos en su momento. Este es el aeropuerto de llegada, perdón. Lo veremos en su momento. Y bien, pues nada, vamos a echar a andar el pajarillo. Vamos a meterle energía. Vamos a prender el PICOM. Y voy a prender la
Aviónica el 1. Vamos a prender las bombas. Suspenda toda la información de GPS. Qué raro ese teléfono. Estoy chequeando aquí las cositas, pero tengo que apurarme porque si no se nos agota la energía de la batería. Bien. Bien, vamos a Flyplan. Estamos en Mai. Se me olvida el ICAO, qué pena. Vamos a Mai, Charlie Golf. Ahí estamos. Y vamos a Mai, Charlie Uniform. Bien. Pues en ruta dice que según plan de vuelo vamos a November Charlie Golf y Charlie Uniform. Lo que pasa es lo siguiente. A ver, November Charlie Golf. Es un BOR que a mí no me figura en ningún lado. Entonces voy a poner el Charlie Uniform, que es el de Chihuahua. Bien. Pero se supone que el BOR November Charlie Golf. Ese no sé por qué me sale que existe, weón. Eso es lo que no entiendo, weón. Así que no figura en ningún lado. Y el plan de vuelo recomendado, pues sale. Sale. Sale este. Sale ese bor. Cosa que no está. Bueno. Vamos a abrir el Sky Vector. Y le vamos a decir hasta la gente que nos empuje. Pues si no, esta batería se va a acabar y ahí sí es cierto que va a haber problemas. Vamos a decirle que nos empuje primero para allá. Y después para acá. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro plan de vuelo colocado. Vamos a activar este. Vamos a poner la bomba normal. Avionic 2. Vamos a quitar el freno.
Para que nos empujen. ¿Ah? Sí. ¿Qué pasó aquí? A ver, que no empuja. Me lo van a empujar. ¿Qué qué? Es que no hay gobierno, puh. Para weón. Que fue mi comepaus. ¿Cómo van esos vuelos? Alrededor de Francia. Ve, la vez pasada quería salirle por ahí cerca en el multijugador, pero no sé qué onda no sé qué onda, pero oye, no estabas logueado, weón. O sea, no sé si estaba logueado o qué onda. Déjame ya estar. ¿Se puede ver uno? Ah, sí, estabas en Grecia. Pero, como te digo, o sea, ¿tú tienes activado el multijugador o no? Ven, pero yo salía cerca de donde usted estaba y no lo veía, weón. Veía a otros jugadores, pero usted no lo veía. Déjame contestarme, concentro, ya te hablo, weón. Para centro le habla el Tango India, Bravo Kilo Charlie. Estamos en My My Charlie Golf con instrumental hacia el aeropuerto de My My Charlie Uniform. Tango India, Bravo, Kilo Charlie. Recibido, mantenga 1200 y si gusta, código 1200 y si gusta, mantengan la frecuencia para información de tránsito. No tengo información de ese aeródromo ya que se encuentra fuera de mi espacio aéreo controlado. Roger, me regala otra vez el código transponder y para mantenerme en la frecuencia, control. Sí, el código visual 1200 12 00. Copia 1200 para el Tango India Bravo Kilo Charlie. Lo mantenemos en frecuencia. Vamos hacia el aeropuerto de Chihuahua. Vamos a volar de Bora Bor directo al borde de Chihuahua. Ahí le llamaremos en caso de que, o en caso de que sea necesario para el tránsito que está cerca por ahí. Correcto, sí, mantenga la frecuencia, gracias, Bravo Kilo Charlie. Bien, nos ha aprobado sin ningún problema. Vamos a volar directo al bar de Chihuahua. Estaba ahorita armando mi plancito de vuelo acá en el Sky Vector. Bien. Bar de Chihuahua 114.2. Ciento catorce punto dos. Bien.
127 grados. Curso 127. 125. Aeroméxico 9015, vuele directo a Torreón. Flaques para abajo. Mira, este chat no está funcionando. ¿Qué le ha pasado? No sé. A ver, paneles. Chat. Ahora sí, ya funciona perfectamente. Así come pavos, este. Perdón. Yo me conectaba y cerca, obviamente en el aire, ¿eh? Pero me conectaba cerca de ti para acompañarle ahí en el vuelo y no me salías conectado ni nada. Me salías. No me aparecías en nada, en la lista, en nada. Entonces digo, ¿será que no tiene activado multijugador? Creo que el QNH estaba 30. 3002. 3002. No tiene más un 30, 1, 2. Vamos a ponerlo acá también. Bien. Sí, yo le iba a salir con. Le iba a salir con un F-18 y le iba a soltar un par de bombas, pero no se pudo. No se pudo el plan. Estamos solitos, no hay problema alguno. Me acabo de despegar de acá. Estoy en la ASI. Estoy en la ASI de acá. ¿Cuánto hay que retroceder? No hay que retroceder mucho, ¿eh? No, pero eso está ya. Antes que retroceder mucho. Sí, hay que retroceder mucho. Bueno, a ver, me la ver. Bien, vamos a tirar nuestro código transponder. OM. Rumbo de pista para atrás. Okay. Esta pista es demasiado larga para este avión. Listo, vámonos. ¿Quién llamó? LAN 007.
Lan 007, buenas noches, espacial. Radar, solicito autorización, plan de vuelo IFR, procesador. Lan 007, está autorizado Salvador, vía la salida UQ 12 Bravo, pista 23 derecha. UQ 1, Upper Tango 108 Veracruz, resto plan de vuelo. Ascenso sin restricción, nivel de vuelo 390, código 3567. Autorizado, entonces, vía punto Bravo, durante nivel de vuelo 390, respondemos en 3587. En negativo, el código es 3567, la salida es U1, 2 Bravo, el resto de la colación es correcta y ya me he listo a retroceso y encendí. Ok, corrijo, 3567. Viva 079, está autorizada la aproximación RNP pista 34. Autorizada aproximación RNP pista 34, viva 079. Correcto, lo observo, gracias. Vamos a activar el oxígeno, no queremos morirnos. Bien, ya interceptamos por vamos a 129 millas. Muy buenas noches, el Mayaner 021. Mayaner 021, buenas noches, Jorge. Mayaner 021, en el aeropuerto de Cozumel, con plan de vuelo a Cancún, nivel de vuelo 300, listos a copiar. A
Ah, caray. Mayan Air 02, ¿no me confirma el destino? Con destino a Guadalajara, Mayan Air 021. Ah, ok. Ya me he hecho Cancún y ya se me hacía raro algo. Ok. Mayan Air 02 nos ha utilizado a Guadalajara vía la salida Ulipa 1 Alfa, pista 1-2, Ulipa, Opel Tango 86, Campeche, resto plan de vuelo, Hacienda Supersección 300, código 0554. Pista 1-2, salida Ulipa 1 Alfa, Ulipa, Upper Tango 86, Campeche, resto plan de vuelo, ascendemos en recepción a nivel de vuelo 320 y transpondedor 0554, Mayan Air 021. Mayan Air 021, colación correcta, llame listo, arranque remolque. Llamamos listo, arranque remolque, Mayan Air 021. Viva 079, su posición 3 millas del fijo final, servicio radar terminado, está autorizado para aterrizar, pista 1, pista 3-4, al viento 300 con 12. Autorizado a aterrizar pista 3-4 y servicio radar terminado, viva 07. Sí, la gana no te capí.
Viva 079, continúe Eco, Alfa y Foxtrot a plataforma. Eco, Alfa y Foxtrot a plataforma, viva 079. Hola, establecidos en plataforma, no quiero que fuera, gracias por el respaldo, buenas noches y los que hasta luego, buenas noches.
Así es, aquí estamos en México todavía. Te le digo cuántos minutos faltan para salir de aquí. Siete vuelos para salir ya de México y entrar a Guatemala, creo. Creo que Guatemala. Doctor México, buenas noches. Dando vuelo al aeropuerto Palm Beach, Florida. Necesitamos su autorización. 0229, buenas noches. Está autorizado a Palm Beach vía Lazlea Rodkey 2 Oiga, Charlie, pa' Palm Boca Nova. Beach. Rodkey, Upper Mike 219, Shopkey, resto plan de vuelo. Hacienda para nivel de vuelo 310 sin restricción. Código 0602. Yoak, ¿qué onda, Capi? Saludos. Gracias, Saludos. gracias. Gracias por esa raicita, Capi. Florida, vía Rosti, Charlie Rosti, Uniform Mike, Aquí andamos de México, estamos yendo para Chihuahua. Procede con el plan enviado, sin restricción, nivel de vuelo 310, código transponder 0601. Le confirmo el código, es 0602. El resto de la colección es correcta, ya me listo al arranque y remolque, piso nodo. Entre los códigos de 0602. Y estamos listos para el encendido de motor. Cosera 229 recibido, está aprobado, arranque y remolque, pista 1-2, ya me listo, ¿no? 1-1-2. México Centro, buenas noches, a la de sur 39, al momento en Cozumel, ubicado en puerta número 3, solicitamos autorización, plan de vuelo instrumental hacia Ciudad de México. Alas del Sur 39, ¿me repite por favor en qué aeropuerto se encuentra? Centro, puerta 3, Cozumel, ala sur 39. Okay. Alas del Sur 39, recibido. Está autorizado a México vía la salida Show 6 1 Alfa, zona 2, Show 6, Upper Jet 9. Agua, resto plan de vuelo, Hacienda 340 sin restricción, código 6273. Autorizado plan de vuelo hacia México, salida SOSIX 1 Alfa, SOSIX Super Juliet 9, Cagua, resto plan de vuelo, ascendemos a nivel 340 sin restricción y respondemos a 3273 a la de sur 39. Alas del Sur 39, ¿cuál es el correcto? Ya me listo, arranque, remolque.
Llamaremos listo arranque y remolque a la Jesús 39. Está aprobado, remolque y encendido, pista 05 izquierda, llave bravo, listo a rodar. Llamaremos listo a rodar. Saludos, Capi, gracias por seguirme, Capi. Aquí estamos al pie del cañón. Nos encontramos listos para arranque y remolque del Mayanel 021. Estamos chequeando carta, creo que es la que vamos a hacer. No, recibido, arranque. Y remolque está por la 18. 1-12 a mi listo a rodar. Bueno, todavía no me he decidido, pero ahorita activas están las 18. Llamamos listo a rodar, Mayanel 021. Las 18 y creo que, si no más me equivoco, la 22. Pero estoy chequeando aquí el aeropuerto y creo que vamos a hacer esa. La 18, VIVAR. VIVAR 18. A ver, un toque, el aeropuerto está. Más ya centro, las sur 39, listos para y la remolque encendido. No, porque me tiré la Romeo, me tiré la. Sur 39, recibido, coordine con personal de rampa su remolque. Ya me listo a rodar. Solo como información, tiene un tránsito de su lado derecho remolcando ahora. Es un Embraer 175. Y el tránsito que tiene también de su lado derecho, de su lado izquierdo, corrección, también está iniciando remolque. Es 7379. 737-900. Coordinamos retroceso con plataforma, del lado derecho en cuenta con el tráfico Embraer 175 y a la izquierda en cuenta con el Boeing 739. Luego de la salida de ellos iniciamos el retroceso a la del sur 39. Correcto. Que llegada más rara esta por ahí, así es. 22, arco, ok, entendí. Plan 007, recibido. Pista 05 izquierda, QNH 3033, ruede vía Bravo. Autorizado a posición y mantener pista 05 izquierda, ya me listo la salida. Autorizado a rodar vía Bravo, mantenemos en espera de la pista 05. Negativo, LAN 007, puede ingresar a la pista, está autorizado esta posición y mantener la pista 05 izquierda. El flachazo. ¿Qué fue ese flachazo? Control México de José a 229, estamos listos para rodar. Recibido, costera 229, pista 1-2, el QNH 30 decimal 03, 3003, ruede vía
Delta, posición a mantener 1-2, ya me listo a la salida. Somebody once told me the world is gonna know me. Otro planeta. México 9015, espere 1. Disculpe, mi capi, no estaba poniendo atención, estaba revisando las cartas y no les estaba poniendo atención. Todo bien, capi, bien, bien. Aquí estamos próximos a llegar a Chihuahua, 47 millas fuera del BBR. Y nada, estamos planeando nuestra aproximación al siguiente aeropuerto. ¿Qué tal, capi? ¿Este dónde anduvo hoy? ¿Qué me recomienda hacer ahorita? Dígame. Tengo unas panas que dicen que queremos volar aquí a México. Y ¿qué me recomienda? ¿A dónde podemos salir? Ojalá que esté cayendo perros y gatos y esté tronando y no haya visibilidad. Y que esté heavy, heavy. Encontramos listos para rodaje a la pista 1-2 del Mayaner 021. Viento, viento. Mayaner 021 recibido, pista 1-2, QNH 3003, red de vía Delta, mantenga fuera de pista 1-2. Es usted número 2 en la secuencia de salida, número 1 Embraer 175, ahora sobre Delta ingresa a pista 1-2. Rodamos hasta el Delta, mantenemos fuera de pista 1-2, QNH 3003 y como número 2 del Mayaner 02. Ah, está duro el viento acá, ¿no? Mira. O sea, hace la pobre sendita. Mayaner 737-900, inicia su rodaje hacia Delta. Cédale el paso posterior a él, inicia remolque, pista 1-2. Va, siempre pone la de sobrecargo, güey. Es súper larguísima esa, güey. Inicia rodaje sobre Delta posterior, inicio el remolque a la de sus 3-9. Súper larguísima esa, güey. Todas es esta. Costera 229, está autorizado para despegar, pista 1-2, el viento 090 grados, 6 nudos. Esta es la mejor de todas, papá. En el momento de aterrizar. Yo ayer en el 737, no, el Capi lo hizo bien. Capi tiene casta. Tiene casta de piloto.
Hay un corandar ahí de tiempo para los comandos. Yo relalo, pero hay que arreglarle el tiempo a los comandos. Es que hay gente que se mete, man, y empieza a tirar y a tirar y a tirar y INR 021, posición de mantener pista 1-2. se traba el directo completamente. Posición de mantener pista 1-2, INR 021. Cosera 229, active su transponder, por favor. Enterado. Cosera 229 está en contacto radar, Hacienda sin restricción, nivel de vuelo 310. En contacto radar, nivel de vuelo 310. Lo raro es que no he visto aviones en el aire hoy. Bueno, ya estamos llegando a Chihuahua. No sé exactamente, está acá al frente, pero no logro ver bien o divisar bien. Pero bueno, está ahí al frente. LAN 007, autorizado para despegar. Pista 05 izquierda, viento 030 grados, 5 nodos. México Centro, ala del sur 39, listos para el rodaje. Alas del Sur 39 recibido, pista 12, QNH 3003, ruede vía Delta, mantenga fuera de pista 12. Pista 12, QNH 30.03, rodamos vía Delta, mantenemos fuera de pista Miren, el 12, mapeado aquí de alas las del sur nubes todavía 39. quedó. Ryanair 021, pista 12, el viento calma, autorizado para despegar. Autorizado para despegar, pista 12, Mariner 021. Aeroméxico 9015, a discreción piloto, descenso para nivel de vuelo 200, cruce el N en nivelado. Para 200, control NPC, liberado de Aeroméxico 901. LAN 0, la Chile 007, está en contacto radar, Hacienda sin restricción, nivel de vuelo 390. Atendemos sin restricciones 390, LAN 03. Aras del Sur 39, posición y mantener pista 1-2. Posición y mantener pista 1-2, Aras del Sur 39. Mayenair 021, está en contacto radar, sin restricción Hacienda para nivel de vuelo 300. Contacto radar y ascendemos sin restricción para nivel de vuelo 300, Mayenair 021. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esa aproximación. Vamos
Vamos a activar esta aproximación VR. ¿Cuál va a ser la ruta? Mira, ahorita son muchas piernas, man. Estoy por ahorita haciendo la 11 de 50. Y acá en México me toca, bueno, ya volé de Nueve Casas a Chihuahua. Ahorita voy después de aquí vamos para Francisco Sarabia International, ese aeropuerto. El problema es que aquí no me dice exactamente el pueblo, weón. Pero voy para ese aeropuerto, voy para Mai Mai Tango Charlie, después voy para Mai Mai Eco Papa, después Mai Mai India Alpha, Mai Mai Charlie Bravo, Mai Mai Oscar S-Rate y Mai Mai Tango Golf, y ya de ahí paso a Guatemala. Ya de ahí paso para Guatemala. Pero sí, todavía me faltan bastantes piernas acá en México. Sur 39 autorizado para despegar. Pista 1-2, viento calmo. Autorizado a despegar, pista 1-2, viento en calma, la del sur 39. Bravo, Kilo Charlie, solicito descenso a 9000 sobre el VAB de Chihuahua. India Bravo Kilo Charlie, su descenso, su descenso en BMC, lo observo demasiado alto, entonces descienda a discreción y cruce el campo, intercepte un tránsito por la izquierda para pista 18 izquierda. Copiado para el Bravo Charlie Kilo. Vamos para abajo, vamos para abajo. Estamos sobre el aeropuerto, weón. No sé, ah, ya lo vi. Hola, Kilo Charlie, ¿sería posible poder hacer aproximación VOR1, pista 18 izquierda para Chihuahua? Tango India Bravo Kilo Charlie, pues esa es una maniobra de instrumento y usted tiene un plan de vuelo BFR. Si gusta cambiar el No. plan de vuelo IFR, Pues a su IFR. entera discreción, solo que perfectamente, pues no tiene condiciones visuales en este momento. Se lo juro que yo creí que iba IFR. A ver, vamos a ver. Vamos a chequear el papeleo. No, tengo IFR. Bravo, Kilo Charlie.
No, Roger, Roger. Voy a hacer el arco EB hacia la pista 1-8 visual, la 1-8 izquierda. Correcto. Tengo India Bravo Kilo Charlie. Entonces, intercepte básico por la izquierda para pista 1. Cualquiera de las 1-8, si gusta la 1-8 derecha, también está disponible. Solo avíseme. Y llame en final con la pista a la vista. Roger, mantenemos alejamiento y descenso para aproximación 1-8 izquierda acá en Chihuahua. No, para mi plan sí, sí que está IFR. Pero bueno. ¿Hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta Chile. Chile, Chile, Chile. La última pierna está programada para el aeropuerto de Las Marías, allá en Chile. Ese es nuestro último punto de la pierna. Voy a pasar México, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, vuelvo a Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Bolivia, Chile. Va a estar bastante, bastante bueno el tourcito. Saludos, Capi, ahí lo tengo marcado ya, sé que viene para acá, sé que viene para acá. 0015, desciende vía Lenem 1 Alfa para 9000 pies, QNH Chihuahua 3006. Mira, lo empezó QNH, yo. Chihuahua, ahí descendemos vía Lenem 1 Alfa para 9000 pies del Army. Ahí lo estoy viendo en el mapa que viene para acá. Ajá, Gaby, ahí lo voy a esperar para verlo aterrizar. Yo vengo haciendo mi maniobrita bien, bien despacio. Mm-hmm.
Vamos a poner. Plan 007, vuele directo Minatitlán, Mike Tango Tango. Volamos directo a puerto destino, Plan 007. Plan 007, le confirmo, el punto es Mike Tango Tango, es un VOR, 4 puntos adelante del punto de campo. Corrijo, directo a Mai Tango Tango, plan 007. Correcto. Tango India Bravo Kilo Charlie, tiene el campo a la vista. Afirmativo, campo a la vista. Bravo, Kilo Charlie, recibido, autorizado para aterrizar pista 18 izquierda, viento 200 con 6. Opea, los vientos, autorizado a aterrizar pista 18 izquierda, el Bravo Charlie Kilo. No sé por qué lo digo al revés, porque es Bravo Kilo Charlie. Ah, no, pagamos el autopilot. Vamos muy alto. Así que vamos a ir despacito. Ya hay mucho viento. Mucho, mucho viento. Me gusta que se ven los cactus. No había ese detalle yo, que subieran los cactus.
Vamos en Delta. Ah, no, estamos en la pista 22. Bravo, Kilo Charlie. Hemos abandonado pista por la 22 y ahora estamos en la pista de rodaje Delta. Tango India Bravo Kilo Charlie. Recibido. Entonces, continúe rodando vía Delta a plataforma de aviación general. Copiado para el Bravo Charlie. Bravo Kilo Charlie. Correcto, ya está autorizado el cruce de la pista 18 derecha. Autorizado cruce 18 derecha el Bravo Kilo Charlie. Bueno, me imagino que aviación general es hacia la izquierda. Ya la vamos a chequear en la carta. Afirmativo, general es en la izquierda. Estamos en Delta. Una turbinota, ya está el capi, véalo. ¿Va pasando o qué? ¿O es otro avión? Ah, no, es otro avión ese. Porque el capi va por allá, el capi anda por esos lados de acá. No tengo un visual. Bravo Kilo Charlie, plataforma general 21. Entrado, Bravo Kilo Charlie. Estamos con sobreoxígeno acá, papá. Vamos a hacer una caminata en el aeropuerto.
Aeroméxico 9015, su posición 8 millas y media a la pista 18 izquierda. Servicio radar terminado, está autorizado para aterrizar 18 izquierda, viento 170 grados, 6 nudos. Sí, autorizado aterrizar 18 izquierda, Aeroméxico 9015. Mexicana 1173, espere, borde ME2, pista 13 en Torreón. Recibido, Mexicana 1173, borde ME2. Vamos a caminar un poquito más rápido porque estamos muy... Cosera 229, próximo Lenuk. Servicio radar terminado. Habana Control no está conectado. Autorizado cambio de frecuencia 122, decimal 8. Hasta luego, excelente vuelo. Hasta luego, Pablo. Muchas gracias, bye. Mexicana 1173, espere, borde ME2, pista 13. Recibido por escucho un Airbus, weón. Ah, la pucha, tiró un avión por el otro lado, weón. Ah, no, es un Embraer. No acaso, Capi, ese es un tráfico virtual, no acaso. Eso es lo único que no me gusta, que no caen suavecitos, o sea, se ve que caen así, ¡pla! Aeroméxico 9015, continúa hasta el final de pista, desaloje por la derecha en Eco, ruede vía 36 izquierda y Delta plataforma. Rodaje
¿será posible abandonar la cabina 5 minutos del Mayanair 021? Mayanair 021, el tiempo que necesite, no hay tránsito en el área en la que está. Recibido, muchas gracias. ¿Es Embraer? Vamos a ver dónde viene ese Embraer. Bueno, yo no tengo ningún Embraer acá. De Dallas. Sí, es un Embraer Echo 170, pero hace rato llegó. Hace rato llegó. Acá, pero lo voy a hacer aquí con las manos, venga, izquierda, izquierda, izquierda. Haz para acá, venga, hazle para acá. Mexicana 1173, a su prevista, descienda para nivel de vuelo 210. 210, Mexicana 1. Está 689, fuerte y claro, prosiga. Venga, manillo, manillo, venga. Okay, 689 recibido. Está autorizado a. Venga, Cape, golpe avisa, golpe avisa. La salida Puerto Escondido 4 Alfa, pista 09. Puerto Escondido, Opera Jet 69, Oaxaca, resto plan de vuelo. Hacienda sin restricción a nivel de vuelo 370. Código 6441. Oh, tiembla la lluvia, está con frío, Capi. Listo, Capi, ya llegamos. Bienvenido a Chihuahua. ¿Para qué? ¿Para dónde vamos? Sí, 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 sí. No metí ese, man. Lo peor de todo es que en el Fly Radar aparece, pero aparece que llegó hace rato, weón. 689, colación correcta. Ya en el listo, arranque y remolque, pista 09. Pero a ver, metíme el tuyo. Nadie vino a recibirlo, Capi. ¿Para qué? ¿Para dónde vamos? Mira, estos tienen más detallillo, ¿ah? ¿Eh? Se ve para adentro.
A ver. Vamos a irnos por la escalera para ver la ventana. Mira, sí, ¿eh? Se ve con más detallillo. Pero eso no es, o sea, adentro no tiene nada. Está hueco. Mira, mira, los ruedas se le mueven. Fuerza Aérea Colombiana 1220, vuele directo en Haga. Presente posición directo en Haga, Fuerza Aérea Colombiana 1220. La verdad es que esas se mueven para un sentido y las otras se mueven para el otro. Y Fuerza Aérea Colombiana 1220, espere pista 23 izquierda. La llegada en Haga 2 Bravo. Muy bien, Capi. Buen aterrizaje, Capi. 2-3 izquierda en Haga 2 Bravo para el Fuerza Aérea Colombiana 1-2-0. Recibido. Allá está mi cernita está allá, mira. Allá la dejé. Pobre cernita. Vamos a ver. Vamos a dar stop acá. Para México 9015, de favor, su transponder en stand-by. Bueno, disculpe lo ocurrido. Gracias. Próximos a 210, solicitando descenso. Mexicana 1-1-7-3 recibido el mínimo de la aerovía en la que usted va hasta 50 millas, hasta 50 DME de Torreón es 210. Posterior a 5 a 50 DME de Torreón puede continuar su descenso para 9000 pies, QNH 3004. Recibido, continuamos con descenso 9010. QNH 30 decimal 04 mexicana. Anda por ahí. Ah, mire que está. Conspartan. Vamos a hacer el pase a Conspartan. Pues bueno, señores, vamos a pasarnos a Conspartan, está haciendo plan de vuelo. Mexicana Y1173, pues por nada, favor, 9200, cero, gracias a los que servicio radar pasaron. terminado. Ahí estaremos haciendo nuestros directicos, Reporte 25 nuestros vuelitos DME, acá en México. superior de Torreón, 25 DME y Nos vemos, continuamos con descenso gente. Pura vida. 9000 pies. Temperatura de 3 grados. Okay. Estamos que es 10:20.
Pues hermano, muchas gracias por ese ride. Bienvenidos, ¿cómo están? Ah, cierto, es 10:29. Ahí está. Muchísimas gracias por el ride, Capi. ¿Cómo estás? Josh, no usa el escenario de Guaymas. A ver, pues ya tenemos ahora sí una ruta. De nuevo en cabina del Mayonel 021. Pues esta cosa no nos daba. 021 recibida. Vamos a ver. Sí, vamos a ver combustibles. De combustible vamos a llevar 7500 kilos.